por supuestos hechos relacionados a una organización criminal. Ante ello, niego categóricamente cualquier tipo de relación con dicha organización y con los hechos referidos en las diversas notas periodísticas. Semana muy movida la que tuvieron los rojinegros del Atlas en el tema de Rafael Márquez. Y hoy el equipo de Tribuna Rojinegra está en el Estadio Jalisco para preguntarle a la Fiel qué piensan acerca de esto. ¿Inocente? ¿Culpable? ¿Le afectará el equipo? ¿Terminará la carrera de Márquez? Vamos a ver qué piensa la Fiel y por qué no, la gente de la América también. Este es el color de Tribuna Rojinegra. Bien amigos de Tribuna Rojinegra, nos encontramos con Kevin. Kevin, ¿qué opinas de la situación de Rafa Márquez? Pues yo digo que es inocente, estoy a favor de él. ¿Crees que le afecta al equipo la ausencia de Márquez? Prácticamente se va a perder ya todo el torneo. ¿Tú qué crees que pase? Pues sí, le va a afectar un poco, ya que es un tema. ¿Qué mensaje le mandas a Márquez? Si lo tuvieras enfrente, ¿qué mensaje le mandas? Pues que suerte, ojalá y no lo metan a la cárcel. Y acá tu amiga que no quiso participar, vente. ¿Cómo te llamas? Lili. Rafa, ¿sí crees que sea culpable de todo lo que le acusan? No, yo creo que es inocente, nada más sería como para sacarle dinero, que casi ni le hallan. Casi no tiene, ¿verdad? ¿Cuánto quedamos hoy, señores? Yo digo un 2-1 a favor Atlas. 3-1 a favor Atlas. ¿Saludos para alguien? Para el Chaparro. ¿Para el Chaparro y? Para Carlos. ¿Para Carlos? ¿El novio? Esposo. Ah, el esposo. Sí, mi carnal. Ahí está. Seguimos, Tribuna Rojinegra. Tribuna Rojinegra, nos encontramos con la familia Gómez, americanistas de corazón. ¿Qué opinan ustedes acerca del tema de Rafael Márquez? Sabemos que es un símbolo del fútbol mexicano, de la selección nacional. ¿Creen ustedes que le afecta a la selección el tema de Rafa Márquez o su situación legal? No, yo pienso que no. Rafa Márquez es y será siendo un gran jugador, pero este tema que lo trae con problemas del narcotráfico, aunque no sabemos si sea cierto, ¿no? Pues ahí está, ¿no? Hasta no comprobarse. Pero de que Rafa Márquez es un gran jugador, no hay duda. ¿Crees que sea inocente tú? Yo pienso que sí, hasta no aclararse, entonces ya lo podemos juzgar. ¿Cuál es tu pronóstico para esta noche? América gana 2-1. ¿Goles? Es página del Atlas. Goles de este Oribe Peralta y del Chino Romero. Saludos para la banda. Arriba el América y arriba Guadalajara. Seguimos, Tribuna. Bien, amigos de Tribuna Rojinegra, seguimos aquí con la Fiel. ¿Qué opinan acerca del caso de Rafa Márquez? ¿Crees que sea culpable o que simplemente lo están embarrando en un tema donde no tiene nada que ver? No, yo creo que Rafa Márquez es un jugador muy profesional, un jugador que siente la camiseta del Atlas y simplemente es mera política. El jugador es comprometido, entregado y 100% Atlas. ¿Terminará la carrera de Márquez con esto o crees que pueda regresar a jugar otra vez? Yo creo que en sí sí lo afecta demasiado. Pero sin embargo, sabe que de antemano cuenta con el apoyo de toda la gente de Atlas, de México, y esperemos que no suceda porque es un jugador de mucha calidad que necesita México. ¿Qué mensaje le darían de apoyo a Rafael Márquez? Venga Márquez, fuerza Márquez, la barra 51 está contigo, cabrón. Todo Guadalajara está apoyándote en estos momentos. Seguimos, Tribuna Rojinegra. De Tribuna Rojinegra, seguimos aquí en el Jalisco con Brandon del Atlas y con Yair del América. ¿Qué opinas, Brandon, del tema de Rafa Márquez? ¿Crees tú que sea culpable o que tiene inocencia? Pues para mí creo que tiene inocencia Rafa Márquez. Creo que pues es un jugador que ha demostrado muchas cosas y no creo que él esté metido en esto, pues, más que nada. ¿Le afecta al fútbol mexicano, bueno, tanto en selección, a la liga, es un ícono del fútbol mexicano? ¿Tú crees que le afecta a su situación legal? Más que nada la selección, ¿no? Porque es un referente nacional que ha demostrado mucho y la verdad yo pienso que sí le afecta. ¿Quién creen que sea mejor, Rafael Márquez o Alfredo Tena? Íconos tanto de América como de Atlas. ¿Para ti quién es mejor? Pues los dos han sido referentes en tanto en la selección como en sus equipos. Creo que sí estaría difícil. ¿Te quedas con Márquez o con me Tena? Me quedo con Márquez. El Capitán Furia. ¿Por qué? Sabes, es un ícono, es un histórico de la selección, del América.
nacional. ¿Y sin los colores, Tena o Márquez? Tena. ¿Tena? Tena. ¿Qué opinan acerca del tema de Rafael Márquez? ¿Creen ustedes que es inocente o tiene algo de culpa en este tema tan involucrado que está? Pues hasta que no se demuestre lo contrario, yo siento que pues es inocente. No hay que comprobarle. Hasta ahorita no tienen nada que comprobarle. ¿Cómo le afectará al equipo en lo futbolístico? Ah, tiene cuadro para competir en la liga. Tiene a Arreola, tiene a Facundo Erpen. No afecta. No le afectan tanto. ¿Crees que sea ya el final de la carrera de Márquez con esto? ¿Crees que contra Toluca fue su último partido en su carrera? Pues si fue, sería una manera muy triste de terminar su carrera después de todo lo que consiguió. Yo espero que no. Un saludo para toda la banda rojinegra. ¡Saludos! Bien, amigos de Tribuna Rojinegra, pues ya lo vieron, ya escucharon la opinión de la fiel. ¿Creen que la mayoría que es inocente, creen que se va a solucionar este tema? Y a esperar, ustedes tienen la última palabra, déjalo aquí en los comentarios, participa, ¿crees o no que es inocente Rafael Márquez? Y si le va a afectar al equipo, síguenos en redes sociales, Twitter, @EddieRodríguez-1, suscríbete al canal, gracias a Guille Ulis que estuvo en cámara, y nos vemos en la próxima.